Hey you. Hola chicos y chicas, bienvenidos a Minecraft. Y estamos en esta nueva serie que vamos a llamar Continents. Y bien gente, ahí me hago pupita. Perfecto, vamos a jugar este mapa CTA que lo hizo un youtuber llamado a ver si tenemos el nombre por aquí. No, pero aquí tenemos el nombre. El youtuber que lo hizo se llama KillerCreeper55. Es un gran jugador de Minecraft. Yo soy suscriptor de él y bueno, es bastante bueno. Así que bueno, vamos a leer el mapa que aquí creó nuestro amiguito KillerCreeper55. Bien, es un mapa, primero que lo digo, CTA, donde tenemos que CTA, sí, él no nombra CTA, pero es un CTM, donde tenemos que completar el monumento y el CTA por completar el altar, que al fin y al cabo viene siendo lo mismo. Bien, vamos a ver las normas. Primero, norma 1. No romper nada del altar, no ir al Nether, no craftar camas. Perfecto, hasta ahí vamos bien. No cambiar el tiempo. Me parece que la luna no cambia de tiempo nunca. Puedes jugar multijugador, perfecto. No usar Keep Inventory True. Multijugador no podemos jugar, bueno, pues no tengo amigos, no importa. Bueno, en algún momento vamos a invitar a alguien seguramente. No usar Keep Inventory True. Bueno, esto no nunca utilizo. Jugar en modo difícil, normal, mejor experiencia. Por supuesto que lo vamos a dejar en modo difícil. Vamos a ver, modo difícil. Hard, perfecto. ¿Qué más dice? Bien, perfecto. Los continentes. Hay 10 continentes, cada uno con 9 trofeos. Huevos de dragón. Solo puedes escoger uno. Tendrás que encontrarlo y colocarlo en el altar. Importante. La lista de continentes ordenados por nivel de dificultad es... Aquí tenemos todos. El primero es Nike, que es desierto. Beastly jungla. Yellowbeck, clay amarilla. Grebet, infierno. Aphir, agua. Danadier, micelium. Cadmur, hielo. Milling, Edenstone. Y Million, gravilla. Dracarys, signo de pregunta. Bueno, el primero que aquí es Nigue, que es el desierto. Después la jungla. Creo que la jungla será esa que está ahí. Y la playa amarilla después. Infierno. Creo que el infierno será el que está por acá. Bien, dice: explora los continentes en el orden anterior. Rompe spawners e ilumina. Perfecto. Haz muchos kits de armaduras. Sí, bueno, supongo que sí. Explora todo. Perfecto. Si es difícil, equípate bien. Supongo que sí, claro. Piensa estrategias, ok. Y último, continentes. Puedes jugar en multijugador, juega en la versión 1.7.4. No juegues en la versión 1.7.2. No usar versiones anteriores o snapshot de la 1.8. Perfecto, estoy jugando en 1.7.4. Gracias por jugar el mapa. Perfecto, vamos a dejar las normas por aquí. Aquí. ¿Y qué dice aquí? Dice: guarda las normas y léelas cada cierto tiempo. Save point, perfecto. Bien, vamos a explorar aquí un poquito la isla para ver más o menos de qué tratamos todo esto y qué vamos a jugar aquí. Altar, coloca los trofeos que hay en cada continente. Al colocarlo no podrás volver a cogerlos. Coloca cada trofeo en su correspondiente altar. Bien, vamos a ver aquí el altar. Nige, Beastly. Perfecto, aquí están los nombres de todas las islas. Esto va a ser el final. Dracarys me suena como a dragón, pero algo parecido. Pero bien, Nige es el desierto. Desierto, después dice Beastly, que es la jungla. Supongo que esa será la jungla y este será el desierto. No, no. Sí, supongo que sí. Y vamos a ir primero a ese. Acá, ¿qué más? Acá hay esmeraldas. Vamos a pillar las esmeraldas. Porque sí, somos así bien. Bien de todo. Vamos a ver un poquito más. Escucho por ahí un pollo. Pollo, 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 pollo. Bueno, no importa. Después lo miramos. Una pequeña antorcha de redstone. Que hay una antorcha aquí. No veo que ilumine nada. Vamos a dejar por el momento. Vamos a ver qué más por ahí aquí. Score dice: encuentra 200 ojos de Ender. Score, si encuentras dos o más en un mismo cofre, recógelos uno a uno. Perfecto, dice: no craftearlos. No craftearlos, se encuentran en cofres. Perfecto. Cada score te dará resistencia, fuerza, regeneración durante 5 segundos, perfecto. Vamos a mirar aquí.
esto. Vamos a replantar ya que estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, listo. Aquí tengo rosas y esto. Bien, creo que no hay nada más. Vamos a ver qué hay dentro de la casa. Rápidamente. Uy, un score. Rotten flesh, rotten flesh. A ver, vamos a ver. Ojo, Charles. Uno, perfecto. Lástima que no es hardcore esto, pero bueno, supuestamente este es un mapa difícil. Por mucho ya me lo dijeron, ya dijeron que es muy difícil. Vamos a ir explorando por aquí a ver si encontramos algo. Quizá aquí. Exploro los continentes por los orden de las normas. Oh, uy, se parece un globo aerostático. Está genial esto, ¿eh? Está. Están geniales algunos continentes y demás. Bien, bien, bien. Vamos a ver, vamos a irnos por aquí. Un cofre. Pollo. Vamos a llevar el cofre. Nos dice que lo podemos dejar, así que vamos a utilizar estos cofres ya que tenemos. Vamos a empezar pichando madera un poquito. Y vamos. Hay que juntar un poquito de madera. Hay que juntar un poquito de todo. Así ya directamente nos vamos y podemos empezar lo normal. Bien, la duración de los capítulos vamos a hacer más o menos de 20 a 30 minutos. No más ni menos. Para ir avanzando de a poco. A ver si podemos romper esto que me está molestando. Lo romperé con espada, ya que con espada se rompe más rápido esto. Para los que no lo sabían, vamos a poner esto aquí. Uy, que me estoy confundiendo, esto aquí. Otro cofre, perfecto. Vamos a hacer aquí todo nuestro arsenal de cosas. Perfecto, aquí mesa. Por aquí un pico para ir pillando un poco de piedra. Así vamos haciendo armaduras y demás. Donde podemos encontrar aquí. ¿Qué hay por aquí? No sé, acá hay una antorcha. Vamos a ver. No hay nada. Bien, oh, no importa. Vamos a pillar aquí un poquito de piedra. Suficiente. Vamos, vamos, vámonos hacia arriba. No, no puedo subir por aquí. Ah, me falta ese aldeano también. Vamos a ver qué me puede dar ese aldeano. Vamos a poner aquí, esto aquí y esto aquí. Sonido de cueva épica, perfecto. Vamos a ver qué dice acá. Si hay muchos mobs, aléjate y despawnéalos. Perfecto. Hola, Brian. A ver, vamos a ver. 6 de carne por 2 filetes cocinados. Perfecto. Dice por. Oh, 17 carbón. Hueso por iron. Manzanas doradas. Por 2 de diamante. 10 de hierro. Por 64 de madera. ¿Esto qué es? Velocidad. No me sirve. Esto podría servir. 20, 30 de nieve. Uy. Esto es muy. Esto. Podemos hacer un muñeco de nieve y ya estamos. Thorn 3. No sé si servirá mucho el Thorn, pero puede que sí. Puede que sí, porque si por ahí necesitamos ser así muy tanques que digamos, el tono nos va a venir muy bien. Aunque son encantamientos y bueno, para los mapas CTM o CTA, acá los encantamientos valen mucho. Para los que no saben, a mí me gusta jugar mucho CTM, así que en esto más o menos estoy un poco ya familiarizado con las cosas que hay que hacer por aquí. Básicamente, bueno, aunque Kill Creeper lo nombre como CTA, es un CTM igual, de todas formas. La verdad que mola demasiado el mapa. Este mapa ya había salido bastantes veces. He visto que ya lo subieron varias personas. Y bueno, a mí me daba ganas de subirlo también. Así que dije, vamos a subirle este mapa. Además es una serie que ya tenía pendiente de hace rato. Ya lo había elegido el mapa de hace un tiempo. Y bien, decidí ahora subirlo para ver qué tal. Estoy muriendo ahí de hambre. Vamos a hacernos. No, vamos a hacernos dos espadas. Porque sí, vamos a hacernos un hacha. Perfecto, aquí, espada aquí y nos estamos muriendo de hambre, así que vamos a comer aquí un pollito. Vamos a dejar de correr ya para que no. Para no seguir, para no dar pena. Si encontramos hierro, lo primero que vamos a hacernos es un cubo de agua. Que es lo primero que creo que nos sirve. Y después vamos a ir haciendo las armaduras y demás cosas. LOL. Estaba iluminado porque había una antorcha ahí. Qué guay. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que con uy, perfecto, carbón. Vamos a pillar este carbón. Uy, perfecto, más carbón. Pillamos este carbón. Uy, perfecto, otro carbón. Acá ya no hay más carbón. Acá hay piedra. No, ya tenemos suficiente piedra, creo. No, no tenemos. Tenemos que hacer un super mega puente para allá. Así que
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos más carbón. Uy, perfecto. Más carbón, más carbón. Ya hay más. Perfecto, nos colocamos esto así. Uy. Aquí hay más carbón. Carbón, perfecto. Aquí gravilla. Me da un poquito de miedo la gravilla porque tiene, se me puede caer. Vamos a ver, vamos a ir pillando esto. Vamos a ir pillando esto, esto. Esto. Quiero intentar que el primer capítulo no sea tan, tan tedioso, por así decirlo, porque básicamente me voy a dedicar a recolectar y recolectar materiales. Uy, casi me caigo aquí, por Dios. Vamos a hacer. Aquí tenemos esto así, esto así, esto así, esto así. Esto aquí. Ahí, perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? No, nope, no tenemos nada. Ponemos esto, esto, esto. Pillamos esto. No hay nada por aquí. Aquí carbón. Perfecto, carbón. Pillamos esto. Pillamos esto. Más carbón. Más carbón. Joder, aquí hay bastante carbón, ¿eh? Perfecto, más carbón por aquí. Más carbón por aquí. Aquí, 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 aquí. Bien, 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 bien. Vamos a pillar aquí un poquito de piedra y vamos a empezar rápido con todo esto. Bien, 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 gente, vamos a ver, aquí encontré el pollito que estaba por ahí hablando, pillando, no sé qué cosa. Vamos a ver, vamos a limpiar aquí un poquito, vamos a colocarlo por aquí. A ver, vamos por aquí, ahí, perfecto, aquí pillamos uno de estos. Así que simplemente lo vamos a colocar en el centro y vamos a colocarle esto así. A ver, ahí, perfecto, este te lo sacamos. Disculpa, Brian. Oh, tiene hoy una lámpara de. Una antorchita de. Una lámpara de resto, mejor dicho. Bien, vamos a pillar aquí un poquito. Vamos a sacar todo esto. Vamos a desmalezar aquí un poquito todo esto. Acá hay un poquito más de árboles, pero yo creo que ya saqué bastante materiales. Más o menos. Tengo bastante de todo. Así que bien, vamos a dejar entonces esto, esto, esto. Vamos a dejar todo. Vamos a pillar solamente lo que vamos a llevarnos y nada más. Vamos a necesitar un poquito de carne. Aquí tenemos esto, 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 esto. Las herramientas útiles, perfecto. Aquí un poquito de esto, un poquito de esto. Madera, solamente vamos a llevar un poco, porque no vamos a necesitar tanto. O si lo necesitamos, bueno, no importa, lo utilizaremos en el momento que lo necesitemos. Aquí tenemos un bloque de carbón, perfecto. Lo colocamos así, así, perfecto. Tenemos más carbón. Vamos a hacernos un horno. Dos. No. Aquí, un horno más, aquí. Perfecto. Pillamos el carbón. Vamos a dejarlo aquí dentro. Tengo 32 de esto. Y no sé si cambiarlo por carbón o por esto. Me parece que por el momento me convendría mejor llevar estos filetes. Vamos a ver si podemos. Acá, esto nomás. Acá hay 16. No, supongo que después obtendré más, ¿verdad? Vamos. Vamos a dejarnos ahí todos estos filetitos de comida aquí. Vamos a colocarnos este con esto. Vamos a dejarlo aquí, esto aquí. Vamos a comernos. Tenemos 6 muslitos por rellenar. Vamos a comer uno de esto y uno de pollo. Y nos vamos directamente a construir el puentecito. El puentecito. Bien, vamos a hacer así. Y el labs. A ver, ahí. El labs ahí, perfecto. Ya me gasté toda la cobble. Bien, nos vamos. Vamos a hacer el puente directamente para allí. Desde aquí. Lo puedo hacer de medio slabs para que no se spawnen mobs. Como así como lo estoy haciendo en este momento. Me parece que lo vamos a hacer mejor.
de medio slabs. Pero vamos a agarrar el slab de abajo porque a veces se puede laguear esto y nos caemos. Este yo no meto la comida. Ahí, perfecto. Vamos a mirar un poquito a la isla a ver que si nos estamos dejando algo. Supongo que no. Miren, ahí sigue hasta el fondo. No sé si esa es mi isla. Creo que sí. Carbón. Carbón y grava. Bien, vamos entonces. Vamos a ir dejando esto como tiene que ser. Hay un cofre ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven en esa zona? Ahí. Hay un cofre en la siguiente isla, Beasley. Bien, vamos a ver. Vamos a intentar no morir. Lo principal es no morir. A mí no me gusta morir, así que... Uy, ya me pasé. Ahí, ahí, y ahí, y ahí. Perfecto. Colocamos esto. Puedo ir haciéndome un puente para el otro también. Si quiero. Vamos, 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 vamos. Igualmente este mapa lo estuve probando antes. Diría que no avancé mucho, pero lo estuve probando, ¿eh? O sea, algunas cosas ya me las sé. Uy, ahí tenemos los primeros mobs. Vamos a colocarnos el pico aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Estamos en modo difícil, ¿eh? Acuérdense. Uy, no me traje... No me traje lo que viene siendo... Uy, estamos entrando a Beasley, perfecto. Vamos a iluminar por aquí. Vamos a ir iluminando. Joder, que me pego un lagazo ahí. Que me peguen lagazos en estos momentos. Vamos a iluminar simplemente. A la momia. Tomamos uno, vamos a ver si tenemos otro por aquí. No, no veo ninguno. Vamos a ver. ¿Dónde hay un spawner? Porque de los spawners salen estas. Por aquí tiene que estar el spawner. Acabo de salir. Oh, lo vi. Está por acá. Perfecto. Cuidado, me tengo que mirar la espalda. Porque me pueden venir por atrás también. Vamos a pillar este. Perfecto, escucho otro. Voy un zombie normal. Bueno, perfecto, me da carne de zombie. Me viene bien. Escucho varios, por ahí escucho varios. Uy, ahí abajo hay un montón. ¿Qué hay por aquí? Oh, ahí adentro hay más. Perfecto, no veo nadie. Hola. Escucho gente por afuera. Los cactus me molestan la visión, no puedo ver bien. Perfecto, vamos a ir explorando de a poquito por los costados. Una cabeza a mi cabeza. En realidad, por así decirlo, esa es la cabeza de Steve. Solamente que está configurado para que todas las cabezas de Steve sean mi cabeza, exactamente. Uy, me espiné ahí. Perfecto, vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Vamos a actualizar un bloque, a ver si nos caemos todos. No. Actualizamos el bloque. No. No veo a nadie. Perfecto. Vamos a ver si podemos encontrar algo por aquí abajo. Que seguramente no... algo habrá. ¿Ven? Una espada de oro. Espera, quiero una espada de oro. Lol. A ver, vamos a ver por aquí. Por aquí. Cuidado. Adentro habían un par de mobs. Acá ya me cargué lo que el spawner de esta zona. Qué mala. Miren, si picaba el otro también, me moría. Muy mala esa de mi parte. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Perfecto. Vamos a ponernos bloques. Ahí. Más bloques. Hagamos esto. Este slab también. Aquí no veo nada. Una de las reglas. Digo, una de las servilletas. Uy, cofre. Uy, mossy stone. Perfecto. Vamos a sacar esto. Para acordarme que ya me lo llevé.
Dios, hay un cofre más ahí. Está muy abajo, ¿eh? Está abajo y ahí está encima de stone, de piedra. Vamos a hacernos una pala aquí. Que es lo que me olvidé de hacer. Uy, un pequeño lagazo ahí. Estaba ahí, ¿no? Perfecto. Vamos a bajar entonces por aquí. Perfecto. Uy, protección 2, cuero, 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 cuero. Y esto. Perfecto. Vamos a romper este cofre. Y nos lo podemos llevar mejor. Ahí, subimos. Vamos hacia arriba. Perfecto. Otro cofre más. No vamos a abrir esa parte porque ahí están todos. Los acabo de ver. Obsidiana. Una obsidiana. Vamos a ver qué podemos ver. ¿Qué hay acá adentro? Obsidiana, más obsidiana. Dios, escucho los ruidos de gente caminando y no me gusta. Obsidiana, obsidiana, obsidiana. Ah, no, pensé que era un cactus. Más obsidiana. Hay un cubo aquí. Debe haber un cofre. Joder, ¿en serio? Adentro de la obsidiana. No tengo ni siquiera hierro. Voy a demorar un mogollón de tiempo de destruir obsidiana con un pico normal. No, no importa, no importa, no importa. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Nos vamos a meter aquí. Perfecto, perfecto. Hola. Vamos a gastar esta espada porque no nos sirve para nada. Muere, muere. Son las mismas espadas que utilizan las momias estas. Perfecto, perfecto. Matamos ahí. Rompemos ahí. Rompemos ahí. Vamos a antorcha. Matamos. LOL. LOL, 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 LOL. Perfecto. Vamos a ver aquí qué hay más. Vamos a ir iluminando porque no quiero nada, no quiero llevar sorpresas. ¿Qué hay ahí? Craftea los materiales que necesites. Perfecto. Supongo que cuando los necesite los voy a craftear. Es obvio. Vamos a ir iluminando por aquí. Botones. Muera. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Un agujero. Bastante grandecito el agujero, me parece. Y como no, vamos a intentar no morir. Vamos a ir poniendo. Vamos a bajar. Vamos a bajar, vamos a bajar. Vamos a ver primero dónde estamos. Perfecto, rompemos ahí, rompemos aquí. Estamos en el techo, a ver. Vamos a ir a ver. Hay escaleras por ahí. Vamos a ir primero al techo y después vamos a bajar por aquí. Vamos rápidamente. Obsidiana. Pero acá arriba no hay nada, ¿no? Nope. Tenemos la obsidiana que está ahí. La parte que está acá. Voy a intentar también. Aquí hay una cabeza de creeper. Buenas vistas, dice. Wow. Esa isla está genial. Dios. Rompemos, 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 rompemos. Uy. Esto, manzana dorada, flores no necesito. Esto, 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 esto y esto. Vamos a romper los cofres. Por si hay algo abajo. Por lo visto no hay nada. Perfecto. Bien, 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 bien. Tengo slabs. No. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que está más o menos. Creo que la he revisado bastante bien. Bastante rápido. Hay que intentar ser rápido porque si no se te spawnean todos los bichos. Si vamos lento, no conviene porque bueno, se van a spawnear todos los bichos. Vamos a ir bajando. Antorcha. Cuidado, cuidado. Joder. Joder.
ponemos aquí, vamos a poner este de protección 2, este, esto aquí, nos pegamos una comidita por aquí. Wow, 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 hay muchos. Hay muchos y no me gusta. Están todos ahí con ganas asesinas. Vamos, que si me tira uno, llegué. Ahí está, perfecto. Y acá le pegamos. Encima son durísimos estos tipos. ¿Puedo llegar acá? No, aquí. No, no llego. Perfecto, vamos a ver si podemos matarlos a todos. Primero que nada, vamos a iluminar porque me parece que va a ser bastante tonto matarlos así nomás. Encima tengo que ver dónde están los spawners también. Vamos a ir por aquí. Ahí hay uno, hay un spawner, lo acabo de ver. Lo acabo de ver, allá hay otro, me parece. Puede ser. Me parece que ahí vi otro spawner. Vamos a ir a una zona donde más o menos tengan altura. A ver si se suben a algo. Ahí está, perfecto, aquí. Pasa también que me llegan a pegar. Me llevo a caer. Llegué. Uy, un zombie normal. Perfecto, matamos. 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 Atentos, atentos, que nos tiramos enseguida. Creo que aquí hay un spawner normal. Nos tiramos, perfecto, vamos a ir iluminando aquí un poquito. Iluminamos, 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 iluminamos. Ahí creo que acabo de ver aquí. Ahí está el spawner. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Cuidado atrás. Perfecto, matamos, matamos, matamos. Wow, tranquilo, tranquilo. No me da tiempo a matarlo, a romper el spawner. En serio, a ver, rompemos. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, menos mal. Perfecto, 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 perfecto. Creo que por aquí había visto otro spawner, creo. No. No, me parece que no. Bueno, supongo que está bien. Vamos a ver qué hay aquí. Uy. Esto, esto, nos llevamos esto, nos llevamos esto. Esto y esto. En estos botones lo dejamos. Esto sí. Uy, perfecto. Esto. Flechas, me vienen espectaculares. Perfecto. Esto que lo agarramos, esto lo dejamos, esto lo dejamos, esto lo llevamos. Y creo que ya está. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a romper eso. Voy a romper esto. Vamos a llevarnos a estos sapling porque nos van a servir como madera. La cabeza de creeper también. Esto lo dejamos. Perfecto, perfecto. Uy, acá está el. Oh, man. Nos llevamos todos estos, las flores las dejamos, nos llevamos estos y nos llevamos un huevo. Un huevo de dragón, que nos llevamos todos los huevos de dragón. Nos llevamos uno solo, mejor. No sé si es por el lag o qué, pero me desaparecieron ahí los huevos de dragón. Perfecto, creo que ya no hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí y bueno gente, espero que, a ver. Sí, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Lo vamos a dejar por aquí para que no sea tan largo el capítulo, porque sí nomás. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Like, favoritos, suscríbanse. En el próximo capítulo vamos a... seguramente voy a ir a la próxima isla. Acabo de salir aquí. Vamos a ir saliendo mientras me voy despidiendo de todo esto. Aunque me gustaría poner el esto y terminar ahí, ¿no? Sí, me parece que vamos a hacer eso. Vamos, vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido, rápido, rápido. Por aquí, por aquí. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tengo ahí un... ahí, creo que me... puede ser que me esté olvidando un par de cosillas, así que la voy a venir seguramente en el próximo capítulo o un poquito más adelante. A ver, ahí me estoy olvidando un cosito de obsidiana que... podría picarlo o no. Así que nada gente, bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Vamos a terminarlo aquí colocando
colocando el mono, en el monumento este huevo de dragón en el monumento de ¿cómo es? El desierto, ya me olvidé el nombre del desierto. Nigue, perfecto. Comemos ahí, comemos aquí. Y llevemos sí. Y nada, gente, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Den like favorito, suscríbanse y no se olviden de comentar. Suscríbanse y compartan el video para que puedan ver los otros. Bueno, vamos a ver qué nos depara este mapa de continentes. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Like favorito, suscríbanse y comenten. Thank you.